Estamos hablando, estamos hablando de la naturaleza y de los fundamentos eh, o de esas razones constantes que existen en la naturaleza. Y ahora en, esta segunda, en este segundo video vamos a hablar de, de las capacidades humanas. Eh, nosotros decimos que el ser humano es un ser libre, autónomo y responsable. Es libre porque puede optar por la máxima necesidad válida para todos, por la alternativa que beneficia siempre a todos, por esa máxima que lo libera. Que hace que nadie lo persiga, que nadie lo eh, rechace, que nadie lo acuse o que nadie lo reclame. Y es autónomo porque es uno con la ley, él es capaz de reconocer las razones constantes y es responsable porque cumple con el máximo deber válido para todos. Bueno, para eso el ser humano siente, comprende y produce. Es decir, el ser humano. Eh, tiene emoción, que es esa capacidad sensible que nos permite captar lo necesario, tiene intelecto, que es esa capacidad sensible que nos permite reconocer el juicio justo, y tiene voluntad, que es también esa capacidad sensible que nos permite cumplir con el deber, cumplir con lo debido. Bueno, la emoción del hombre eh, capta dos tipos de aspectos, capta la sensación y capta el sentimiento. ¿Qué é a sensación, la sensación nos ni máis ni menos que el exceso ou la carencia de lo normal. El exceso de calor transpira, el exceso de frío tirita, La carencia de seguridad nos atemoriza, la carencia de alimento nos hambre, nos dá hambre, la carencia de agua nos dá sed, é decir, la sensación es una, un exceso ou unha carencia de algo de lo normal. Y sentimos no solamente sensaciones, sentimos también sentimientos. ¿Y qué es el sentimiento? Bueno, el sentimiento es el recuerdo de una sensación. Es decir, aquellos que han tenido el recuerdo de un terremoto pueden compartir el sentimiento del terremoto. Pero si yo le explico a mi hermano que está en, otra, en Europa y yo le digo que, uy, ¿cómo se sintió este terremoto, este temblor? No me puede comprender. Igual que nosotros no podemos comprender eh, los dolores de... De parto de una mujer, eh, las contracciones, eh, por mucho que nos digan cómo se sienten, uno no llega a comprender ese tipo de sensación porque no ha tenido esa experiencia, entonces no tenemos el sentimiento de esas eh, sensaciones. A nivel intelectual, el intelecto comprende dos tipos de raciocinio: comprende el raciocinio eh, inmediato, esta silla está acá, es una silla de blanco y negro que está acá sobre la tierra, eso es un conocimiento inmediato. Eh. Es verdad que la silla está acá. ¿no? Pero la silla está sostenida por la fuerza de gravedad. Ese es un conocimiento de una norma, de una ley, un conocimiento que es constante e inmanente. Luego tenemos esos dos tipos de apreciación: de la razón inmediata, eh, intrascendente, parcial, accidental, actual, y de esa razón constante e inmanente que está siempre y que es válida y que eh, justifica aquellos. Aquellos objetos, aquellas existencias, siempre y en todo, siempre y para todo. La voluntad del ser humano también tiene una dupla: también cumple con lo preferido o cumple con lo que se debe. Nosotros podemos educarnos en la orientación de cumplir lo que se debe y madurar muy rápido, o podemos orientarnos en cumplir lo que se prefiere y no madurar nunca. La maduración tiene que ver mucho con eso. Vosotros, después, más, allá, más adelante, vais a comprender ese punto. Nuestra emoción es una emoción eh, sin límites. Un, nuestro intelecto es un intelecto sin límites. Nuestra voluntad es una voluntad sin límites. El poder que tiene el humano es eh, ilimitado. Eh, mientras que los otros seres de las especies, la eh, sensibilidad que tienen es una sensibilidad reducida a lo inmediato. Se sienten bien con aquello que experimentan en ese momento, pero no trasciende más allá. Eh, con, conocen se conocen entre ellos, conocen al amo, conocen conocen al enemigo, pero no comprenden. Para comprender deberían de preguntar cuál es su origen, su identidad y su propósito. Yo comprendo la tiza porque sé que es un carbonato que mezclado con goma de tragacanto y metido dentro de un eh, del papelillo de un cigarrillo puedo echarle con un poquito de agua y hacer una tiza. El origen sería el carbonato, en la goma de tragacanto, el agua y el papel. La identidad sería ese, ese cilindro que sirve para hacer trazos y el propósito, el graficar con esa tiza. De esa forma comprendo la tiza. Fijaos que cuando conocemos a una persona es curioso, nosotros vamos directamente a comprenderlo. ¿Qué es lo primero que se, que se le pregunta al, al, al inmediato al que conocemos? ¿Mm? Se le pregunta, hola, ¿de dónde vienes? ¿De qué colegio, en qué colegio estudiaste? ¿En qué comuna vives? ¿Dónde, ¿Dónde te ubico? ¿Dónde está tu origen? ¿Cuál es tu origen? Eh? ¿Y qué, qué? ¿Cómo te llamas? Eh? ¿Cuál es tu identidad? Ah, ¿y ¿A qué te dedicas? ¿Cuál va a ser tu futuro? Eh? ¿Con esa profesión que vas a hacer? que vas a ganar? Eh? De esa forma te comprendo. Te comprendo porque conozco tu origen, tu identidad y tu propósito. Ahora, si solamente conozco tu nombre, solamente te conozco no te comprendo te conozco so, hay una diferencia muy grande entre conocer y comprender bueno y a nivel como os decía de responsabilidad tenemos un poder infinito para cumplir grandes deberes o grandes necesidades luego porque captamos las máximas necesidades y reconocemos las razones justas nos debemos al cumplimiento de los máximos deberes también aquello que beneficia siempre a todos lo repetido cientos de veces no perjudica nunca a nadie luego lo que tenemos que hacer es beneficiar siempre a todos para no perjudicar nunca a nadie. Ahora, ¿cuál sería la jerarquía en los deberes máximos? ¿Cuál sería el máximo deber a cumplir? Lógicamente el de proteger la Tierra, ese de el, el orden cósmico. El, si vemos que viene un meteorito, eliminar el meteorito antes que destruya a la humanidad, todas las especies. luego el orden cósmico es lo primero el orden ecológico es lo segundo el orden biológico es lo tercero el orden social es lo cuarto el orden tribal es lo quinto el orden familiar es lo sexto el orden individual es lo séptimo es decir nosotros deberíamos de pensar nosotros al final al final de la jerarquía pero por encima nosotros debemos de pensar en nuestra familia en nuestra tribu en nuestra sociedad en nuestra biología en nuestra ecología y en el planeta en sí ese sería el ordenamiento normal que deberíamos educar los hijos. Los hijos deberían de salir a la calle pensando, ok, ¿cómo me entrego a la máxima necesidad válida para todos? No como me entrego a mi preferencia personal, a mi gusto particular, a que es que yo quiero, es que yo quiero hacer, es que yo, es que yo, es que yo. El ego lo podéis dejar en la cartera. Pero en la escuela deberían de enseñar a todos a participar del bien común, a estar preocupados por cómo arreglo. Esta escuela en general, en su totalidad, si se necesita un parche en el techo, yo lo hago. Y si necesita barrer, yo lo limpio. Y si necesita pintar, yo lo pinto. Pero eso es lo que nos deberían de educar. ¿Por qué? Porque la naturaleza en sí, fijaos lo que es la naturaleza en sí. La naturaleza en sí es conectiva. El primero o la primera de las normas de la naturaleza es que es conectiva, conecta a todos, no excluye a nadie, ¿no? es dual, es complementaria, es decir, aquello que está eh, en el aire, eh, el aire funciona gracias a la temperatura, la temperatura gracias al calor, el calor gracias al fuego, es decir, todas las cosas están interconectadas ¿eh? en esa complementariedad. Esta, la naturaleza está dominada por un centro, un centro inclusivo, un centro eh, conectivo, un centro que hace que todas las cosas estén en orden, ese orden es lo que une a toda la naturaleza. La naturaleza en sí rechaza el desorden. Es curioso porque hay una norma, la norma, después la explicaremos si venís a los talleres, ahí os explicaremos en detalle, pero una norma que rechaza el desorden. La naturaleza crece en procesos, en procedimientos, crece poco a poco en procesos, ¿eh? en procesos de desarrollo, ¿no? y beneficia siempre a todos. Además, la naturaleza siempre es responsable. Luego, ¿qué debería hacer el ser humano para ser natural, para estar acorde con la naturaleza? Lo que debería hacer es ser conectivo dentro de esa dualidad complementaria de ser masculino-femenino, estar dominado por un centro inclusivo, rechazar aquello que está desordenado, crecer en el ordenamiento de las normas de convivencia, de comportamiento y de convencimiento, beneficiar siempre a todo por sobre el uno y responsabilizarse de cumplir con ese, con ese mandato. Luego, ¿quién sería... Un ser humano normal. ¿Qué condiciones debería tener un ser normal, no, normal? Bueno, el ser humano normal satisface siempre a todos. El ser humano normal convence siempre a todos. El ser humano normal cumple siempre con todo lo necesario. Luego capta la máxima necesidad válida para todos. Reconoce la razón que justifica válida esa necesidad. Cumple, resuelve, restaura, soluciona o satisface esa máxima necesidad válida para todo, y controla y domina los instintos, el celo y las virtudes. Es muy importante que el ser humano aprenda a controlar la prudencia, la firmeza, la templanza, aprenda a controlar el instinto de protección, de conservación, de reproducción, aprenda a controlar el celo emocional, el celo intelectual, el celo motivacional, y que seduzca con afecto, persuada con la verdad, motive con el ejemplo de lo bien hecho, que atienda, entienda y esté atento a las necesidades fundamentales del otro o de los otros y que se responsabilice siendo respetado, siendo sincero y convincente y siendo atractivo e inclusivo. Esa sería la condición humana natural. Espero que esto os haya servido para comprender cómo despertar, ¿eh? cómo... Eh, empezar a renacer resolviendo vuestras eh, cargas, vuestros trastornos de personalidad, de personalidad y restaurando todas aquellas eh, exclusiones, todas aquí, todos aquellos problemas que encontréis en vuestro entorno familiar. Es muy importante que la familia se conserve unida en esa dualidad paterno-filial y filio-paternal y eh, fraterno conyugal, esa dupla entre hombre y mujer, padres e hijos, debe establecerse en unidad, en esa conectividad absoluta. Así es que bueno, os dejo con esto. Ojalá podáis venir a alguno de mis seminarios, ojalá podáis asistir a mis clases, porque yo pienso que sería muy útil, sobre todo para los psicólogos, para los, terape para los terapeutas, para aquellas personas que están orientando al trastorno de personalidad que tenga cualquier ser. Yo no soy terapeuta, pero sí conozco la naturaleza humana bastante, bastante en detalle, en bastante profundidad. Y podría ser un complemento muy bueno para un terapeuta. Así es que si te dedicas a, a la psicología, a la sociología, a la psiquiatría, y te interesan estos temas, a mí me encantaría que ponerme en contacto contigo hablar de ellos y informarnos los dos, eh, ofrecerte lo que sé y que tú puedas también cooperar conmigo. Os dejo decirme si os gusta, like y compartir esto con vuestros amigos. Muchas gracias.